A continuación presentamos su programa diario Fútbol en Libertad, con la conducción de la licenciada Adriana Osorio y el licenciado Carlos El Frío Pacheco. Ellos nos traen las últimas novedades del fútbol nacional e internacional. Bienvenidos a disfrutar de la pasión de multitudes, el fútbol. Buenas tardes mis amigos de Madre. Bienvenidos a su programa Fútbol en Libertad, como todos los días. Carlitos Pacheco, el día de hoy Adrianita Osorio no nos acompañará por motivos mayores, así que le mandamos un saludo a nuestra amiga La Tuquita, o La Tuquita Ordoña, le iba a decir, que por cierto, estamos con lo de La Tuquita, que más adelante les diré dónde irá La Tuca Ordoña, mientras que La Tuquita está un poquito ocupadita, así que desde aquí a la distancia le mandamos muchos saludos a nuestra amiga Adrianita Osorio. Bueno, entramos con los titulares. Liga de Quito oficializó ya dos jugadores más, dos jugadores confirmados, uno de ellos del Nacional, otro del Macará, tenemos más adelante. Declaraciones también por parte de Jorge Célico, el ex técnico de la Universidad Católica y el presidente de la Universidad Católica, sobre el tema de John Jairo, Guillotina Cifuente, el goleador del campeonato ecuatoriano. Guayaquil City también dio a conocer uno de sus nuevos refuerzos, mientras que el Nacional ya tiene nuevo cuerpo técnico. El director técnico Marcelo Zuleta es el timonel del club del Nacional, de los militares, así que más adelante estaremos extendiendo esta nota. Mientras que el Barcelona Sporting Club prácticamente ya está confirmada la no compra de los derechos deportivos del delantero Juan Dineno, ¿no? El día de ayer lo comentábamos con nuestra compañera Adrianita Osorio, donde estaba en veremos, ¿no? Ya parece que hoy día viernes, el cuerpo lo sabe, dice el productor. Sí, hoy día viernes parece que ya el delantero argentino no estará con el Barcelona, porque se comenzó a rodar en horas de la mañana que Roberto La Tuca Ordoñez sería nuevo jugador del Barcelona Sporting Club. Bueno, no está confirmado por parte de la directiva, pero es un jugador, bueno, no tan joven, 33 años tiene. Vendría al Barcelona Sporting Club, no, tranquilo, mi querido productor, tranquilo nomás. Un jugador de 33 años, vendría al Barcelona Sporting Club por 3 temporadas. La pregunta es cómo queda Barcelona con la llegada de él, ¿no? Él sería el aporte que necesita el cuadro canario, porque me parece que tiene las características similares de juego como lo tiene Ariel Nahuel Pan. Sí, Ariel Nahuel Pan, yo creo que el argentino es un poco más técnico, pero Roberto Ordóñez ya conoce el medio, ha jugado, le ha marcado varias veces a Barcelona Sporting Club, ha declarado que es barcelonista también, ¿no? Pero a veces esa también es una jugada de por parte del jugador de fútbol, ¿no? Para poder enganchar o amarrarse, ¿no? A su nuevo club, ¿no? Esperemos que si se da lo de La Tuca Ordoñez, sería un aporte grande, ¿no? Ya que Barcelona le hace falta delanteros con la salida de Dineno. Yo creo que los únicos delanteros que quedan es el nuevo refuerzo, que es Fidel Martínez y Leonardo Campana. Otro delantero que me haga acuerdo, mi querido productor. Nada, bueno, en Nahuel Pan, que el presidente José Francisco Ceballos dijo que todavía tiene un año más de contrato, loco Nahuel Pan, y que estará presente en la pretemporada, ¿no? Entonces, el aporte de La Tuca Ordoñez sería por 3 años, ¿no? Estaría vinculado al Barcelona Sporting Club, ¿no? Otros de las posibles llegadas, suena fuerte Bruno Piñatares, hoy en la mañana dio unas declaraciones el jugador uruguayo, que le agrada mucho el estilo juego de Guillermo Almada, que no lo conoce, pero sabe lo que es Guillermo Almada aquí en el país, lo enfrentó en Uruguay y está disponible a venir al club de Barcelona, ¿no? No puedo hablar mucho de este jugador porque no fui muy seguidor del Delfín. Creo que le hace falta un jugador número 5 al Barcelona, dependiendo también, ¿no?, de lo que haya en el medio para poder peñiscar, digo yo, agarrar el Barcelona. Creo que Bruno Piñatares es uno de los más cercanos, mi querido productor. casi nos quedamos endeudados. Bueno, mientras que por parte de Liga de Quito, como ya lo dije el día de hoy,
Bueno, vamos primero con el Nacional, mi querido productor. Bueno, el Nacional oficializó ya al cuerpo técnico, al director técnico, el argentino Marcelo Zuleta, es el nuevo timonel del cuadro militar, ¿sí? Bienvenido al tricampeón, ¿no? Eso es lo como lo presentan al técnico argentino, ¿no? Le vamos a leer un poco de la ficha de este nuevo técnico, que viene a reemplazar, ¿no? A Favaro, Eduardo Favaro. Marcelo Zuleta, entrenador, nació el 25 de enero de 1964 en Berisso, Argentina, dice. Debut como profesional 1994 en Villa San Carlos. Último equipo fue en el 2008 en República Dominicana. Mejor temporada fue el 2006 con Defensa y Justicia, ¿no? Por parte de este del técnico, mientras que el asistente técnico será un ex jugador Jorge Montesino, dice, nacimiento 26 de octubre del 64, Comodoro Rivadavia, Argentina, ¿no? Ese es el lugar de nacimiento. 1997 en el Deportivo Portugués, debutó como profesional. Su último equipo fue en 2018 en Huracán de Argentina. Y mejor temporada fue el 2014 con Racing. Mientras que el preparador de preparador físico será Juan Pablo Rodríguez, jugador exjugador, ahora preparador físico. Nació en Montevideo, Uruguay, este es uruguayo, el 30 de septiembre de 1977. Último equipo fue en el 2007 en el Fútbol Club Colonia, dice, 2013 en el Atlético San Luis, fue la mejor temporada. Esta es la terna del cuerpo técnico, ¿no? Del Nacional, es el señor Marcelo Zuleta, director técnico, asistente técnico Jorge Montesino, preparador físico Juan Pablo Rodríguez. Esta es la nueva técnica. Mientras que por parte de Liga de Quito, el campeón ecuatoriano, hace pocos momentos acaba de oficializar dos jugadores más. Uno de ellos es el jugador, sí, ese es Adolfo Muñoz, que viene del Nacional, un gran jugador. Ya se sabía prácticamente que estaba todo cerrado con Liga de Quito. Adolfo Muñoz, un jugador muy joven, mediocampista de 21 años, de nacionalidad ecuatoriana. Todos los vimos brillar en el Nacional. Adolfo Muñoz junto a Roberto Garcés vienen del Nacho, mientras que José Luis Casares también es parte de este nuevo Liga de Quito del 2019. El José Luis Casares es un jugador también que viene del Macará. Entonces, el jugador José Luis Casares, ¿no? También lo pudimos apreciar aquí en River, Ecuador, ¿no? No lo pudimos apreciar mucho en el Macará, ¿no? Pero es un gran jugador de 27 años, mediocampista. Nacionalidad ecuatoriana. Este me gustaba cuando hacía dupla con el jugador que hoy está en el Emelec, con Nelson Solís, ¿no? Ese también es un gran jugador que ya se encuentra, ¿no?, recuperado, y sin duda estará para la próxima temporada vistiendo la camiseta azul, ¿no? Por parte de Guayaquil City, mi querido productor. Bueno, Guayaquil City también oficializó a un jugador nuevo. Este jugador Gastón Díaz, ¿no? El Guayaquil City también se arma. Ya sabemos que contrató a Marcos Cangada, de 31 años, a Henry Quiñones, y la renovación de Pablo Mancilla, que fue el jugador más destacado, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo de la nacionalidad de Gastón Rodríguez, unos datos. Nacionalidad uruguaya, posición centrocampista, altura 1.84, bueno, no tan bajo. Equipos de donde proviene el jugador: del Rampla Juniors, del Sudamérica, del Villa Dálmine de Argentina. Tiene 23 años, no es un mediocampista. Le da la bienvenida a Guayaquil City a este nuevo jugador. Entonces, Guayaquil City para este año ha sumado tres jugadores: Marcos Cangada, Henry Quiñones, Gastón Díaz. Mientras que Pablo Mancilla fue renovado por parte de la directiva del equipo de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos aquí más detalles, ¿no?, de los posibles, de los que están, de las que serán parte, ¿no?, para el 2019, de los fichajes, ¿no? En Barcelona, como ya lo dijimos, por el momento
La única contratación que dio a conocer el presidente del Barcelona, José Francisco Ceballos, Fidel Martínez, el regreso de Richard Calderón, que acabó su préstamo con la Universidad Católica. Guacho Vera también es otro que regresa después de haber venido una lesión, fue prestado al Guayaquil City, después regresa de una lesión, y Fidel Martínez, ¿no? O sea, como ya lo dije, en horas de la mañana está sonando la Tuca Ordóñez para el Barcelona. Ariel Nahuel Pan se queda, a muchos no les agrada, ¿no? Pero tiene contrato con Barcelona y hay que cumplir las reglas, ¿no? El Emelec por el momento renovó varios jugadores, se escucha también fuerte lo de Wilmer Godoy. Entonces, eso por el momento del Emelec. Liga de Quito, Andrés Chicaiza del Delfín, Roberto Garcés del Nacional, José Luis Casares, Guayaquil City, y Adolfo Muñoz del Nacional. José Luis Casares del Macará. Delfín de Manta, tiene Javier Villalba, Juan Diego Rojas, Edison Caicedo, también la renovación del técnico Fabián Busto. O ya lo dije, Guayaquil City, el Aucas es el equipo que más ha contratado a jugadores, uno de los que se ha armado hasta las cachas, diría yo, ¿no? El Independiente del Valle también, Luis Segovia, Luis Cano, y el día de ayer, ¿no? También nombramos al jugador, un colombiano, ¿sí? De Independiente del Valle, se llama, Janel Corozo, ¿no? Uy, se me pasó. Bueno, eso es por parte de... para los melexistas que esperaban el regreso de Angelito Mena, les quiero dar una mala noticia, pero también tengo una buena para ellos. La mala noticia es que Ángel Mena cambió de club, ya a pesar de que la directiva del Cruz Azul dijo que el jugador ecuatoriano, el mediocampista, puntero, no sería, bueno, sería parte del Cruz Azul, o el día de ayer se dio a conocer de que el jugador será la nueva estrella del León. Este León donde estuvo Marcos Caicedo, estuvo ahí en este León, en el León de México. Lo confirmaron, ¿no? Ayer en redes sociales el Cruz Azul. Y hoy vimos en la mañana un video de Ángel Mena donde felicita, ¿no? Y prácticamente agradece al León por confiar en este jugador. Y entonces Ángel Mena será jugador del club Leones de México y estará un año más por las tierras aztecas. Entonces, por cortesía de Sublimación y Rediseño, vas a presentar el video de Angelito Mena. Sublimación y Rediseño, que es la que personaliza tus recuerdos. Para todo tipo de ocasión, regala un hermoso y original detalle. Realizamos lonas, platos, jarros, gorras, termos, zapatos, llaveros, mousepad, camisetas, almohadas, rompecabezas y muchas cosas más. Estamos ubicados en la 12805 y Febres Cordero. Teléfono 099-6554-582 o al 098-6495-778. Así que le mandamos un saludo a nuestra amiguita Adrianita Osorio, junto a toda esa gallada que está en Puerto Moro. Dice, le vamos a estar mandando publicidad a Puerto Moro, así que se están viéndonos desde por allá. A Andrés Caguana, José Vicente Ponce, Adrianito Osorio, me falta alguien más, la jefa, ¿cómo me puedo olvidar de la jefa? Jefa, ¿cómo estás? Un saludo, no la he visto hace mucho tiempo, usted sabe que tengo que cumplir. Nuestra amiga Adrianita Osorio, la mandamos en representación, así que Adrianita, mándame un gran saludo a la jefa, la mejor jefa que he tenido, María Leticia Roca, un saludo. Veamos a Angelito Mena, el jugador favorito de María Leticia. Hola, soy Ángel Mena. Quiero compartir con ustedes una gran noticia. Desde este momento soy un integrante más del Club León. Así que, bueno, estoy muy feliz, muy contento de formar parte de este nuevo proyecto. Agradecido con la directiva, agradecido con el cuerpo técnico. Bueno, de mi parte, mi compromiso es entrega, sacrificio, demostrar un buen fútbol para que la gente se sienta contento con mi trabajo. Y sin más que decir, bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto en León. Un abrazo a todos. Nos vemos, Angelito Mena, ¿no? Angelito que estaba, estaba ilusionando a la gente. Yo creo que Angelito sin duda va a regresar al Club Sport Emelec a seguir su camino, ¿no? Un gran jugador, Ángel Mena. Recuerdo esa gran dupla, que por cierto, hoy es un aniversario más de la final del siglo, ¿no? Donde goleó Emelec 3-0. Y por eso tengo también
una fotito, ¿no? Por parte de, póngala, productor. Ahí estamos viendo, ese es el tatuaje de, que hoy en las horas de la mañana dio a conocer Miller Bolaños. Miller Bolaños dio a conocer su nuevo tatuaje. Este tatuaje es la celebración del tercer gol del superclásico del Astillero, donde el Barcelona perdió 3-0 ante Liga de Quito, que se me pasó por alto, con el Emelec. 3-0, la historia del siglo, el 21-12-2019, es la final del siglo, ¿no? Donde el Barcelona no pudo con el club de Emelec, así que para los barcelonistas que se quejan que fue una final no fue justa y todo eso, bueno, victoria es victoria, el Emelec ganó justamente, yo siempre lo dije, el Barcelona llegó con las justas hacia esa final, llegó con las justas, yo creo que Emelec, jugador por jugador, puesto por puesto, el Emelec fue y es mucho más, bueno, en ese 2014, donde el Emelec gana un título más, fue el bicampeonato y ganó, ha hecho historia, ¿no? Porque nadie se puede olvidar de esa gran final donde el Emelec goleó a su rival de barrio, al Barcelona Sporting Club. Así que la gente azul que está celebrando el día de hoy un aniversario más de esa gran final, los felicito. Mientras que los barcelonistas, lo único que les queda consuelo es esperar la revancha, ¿no? Porque en estas cosas del fútbol siempre hay revancha, ¿no? Así que si no, pregúntele a la gente de Boca que ya está esperando otra final de la Libertadores para ganarle a River, ¿no? Así que son las cosas, el que tiene mejor gente es el que gana esta historia. Entonces, el Emelec en ese tiempo, en 2014, tenía un gran jugador, el mejor jugador del campeonato, Miller Bolaños, donde es un volante de creación, de goleador también. Entonces, mientras que el Barcelona solo dependía de Ismael Blanco, que eso sí, ¿no? El Zorro Blanco estaba en sus días, que marcaba como sea, marcaba hasta con el ojo, con la puntita del ojo marcaba Ismael Blanco. Entonces, el Emelec fue justo, tenía grandes jugadores, qué dupla que hicieron Miller Bolaño junto a Angelito Mena, que destruyeron, ¿no?, a todo el Barcelona Sporting Club. Así que, bueno, felicitaciones a la gente. Entonces, mi querido productor, quiero agradecerle, ¿no?, a nuestros auspiciantes, por suerte agradecerle a Maite Flower, la Florería del Amor, que justamente, ¿no?, el día de hoy estuvo presente, estuvimos hablando con nuestro compañero Jesús Gómez y la señora esposa Mayra Velasco, sí, que nos comentaba, ¿no?, que están pendientes del programa, que gracias por transmitirle, ¿no?, a nuestros seguidores la publicidad, darles a conocer que Maite Flower es la Florería del Amor, que no solo te ofrece peluches, chocolates, globos, arreglos florales, arreglos personalizados, ahora también te dan servicio de mimo, si tú quieres, también hay servicios de animación, arreglos personalizados para todo tipo de eventos, tienen globos con helio, ahora esta nueva moda, ¿no?, de los globitos con helio, entonces te los ofrece la Florería del Amor, ¿no?, para los matrimonios, para los divorcios también, aunque no crea, productor, hay gente que celebra divorcios. Estamos ubicados en Portete 4212, entre la 17 y la 18. Teléfonos para pedido de domicilio, el 246-5324 o al 093-9540-439. O por último, puedes escribir por WhatsApp, puedes consultar lo que quieras en Maite Flower, te cotizan el precio, te envían fotos de los ramos, de los chocolates, de lo que tú quieras al 099-11-19-1-44. Te repito, 099-11-19-1-44. Ahí puedes cotizar. O por último, puedes, como dice Adrianita, stalkear en redes sociales. En Instagram estamos como @florería Maite Flower. O en Facebook como Maite Flower Flores. Y la cafetería del amor también, porque usted puede ir con quien sea a la cafetería de mi amiga Katy Vera, sí, Cafetería Cafeti se llama, sí, Cafetería Cafeti, grábeselo bien, Cafetería Cafeti te ofrece los mejores desayunos de Guayaquil, tenemos bolones de verde, bolones de maduro, bolones de verde con queso, con chicharrón, o bolones mixtos con huevo y tocino, con juguito bistec, sí, los tiene Cafetería Cafeti, bistec de carne, bistec de hígado, bollos de pescado, tortillas de verde, tortillas de yuca, humitas, las humitas que le gusta
a la Tuquita. Jugos naturales, naranja, sandía, mora, melón y piña. Cafecito, si gusta, café pasado, café normal, como usted quiera, los tiene Cafetería Cafete. Estamos ubicados en Lizardo García, 803, entre Colón y Alcedo. Teléfono para pedidos a domicilio al 096-9329-077. Te comunicas con la ingeniera Katy Vera, que es la propietaria, al 096-9329-077. Que por cierto, le quiero desear un feliz cumpleaños, a pesar de que yo sí la veo a mi amiga la gordita Katy Vera, así que la, por cierto, está en estado, ¿no? Y ya está, ya se le está notando, ¿no? El estado de bebé, es una niñita. Está muy feliz. Bueno, yo también, como amigo de ella, estoy muy feliz porque será su segunda niña, ¿no? El esposo de mi amiga Katy salió chancleta como el productor. Bueno, entonces le agradecemos también a Cafetería Cafeti, ¿no? Así que les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, nos pueden ubicar como Madre Libertad de Ecuador. En Twitter estamos como @smadrelibertad, en Instagram como también igual, ¿no? smadrelibertad. El Real Audio nos pueden escuchar, ¿no? Tenemos, por cierto, este fin de semana tendremos una gran música, música variada, bailable. Si gusta, pueden y sintonizarnos, puedes conectar tu parlante, como dice el licenciado Julio Ayala, que por Bluetooth va a conectar un parlante grande, puedes poner la buena música que te ofrece madrelibertad.com. Sí, madrelibertad.com, www.madrelibertad.com. Y no te olvides seguirnos en YouTube, estamos como Madre Libertad Ecuador. Dale, suscríbete, dale like a todos los programas, ahí puedes ver todos los programas, los de fútbol, entretenimiento, los de política, los de farándula, sí, programa Farándula en Libertad, donde están las chicas guapas, las niñas de la Católica, las compañeras Evelyn Montoya junto a Carolina Játiva, ¿no? Que están todos los días por esta radio TV online, donde te informan todo lo que tenga acontecido de la farándula, ¿no? Y también los programas, las series nuevas estas que suelto que llaman, me tienen al día con las series de Netflix. Así que le agradezco, ¿no? Una semana más, su amigo Carlos Pacheco. El día de hoy, como ya lo dije, Adrianita Osorio les manda muchos saludos. Adrianita, que por cierto nos está viendo, mi querido productor, les mandamos un saludo, feliz Navidad también a Adrianita, porque no creo que esté por acá. A los compañeros José Vicente Ponce, Andrés Caguana, la misma María Leticia, ¿no? Les mando un gran saludo, espero que tengan una feliz Navidad, y a ustedes también, mis queridos seguidores de Madre Libertad, que tengan una feliz Navidad. Por parte de Carlitos Pacheco, de los que hacemos fútbol en Libertad, así que hasta la próxima. Hemos presentado su programa Fútbol en Libertad. Los invitamos para el día de mañana con otra cita con el rey de los deportes, el fútbol.